Yo, ¿cómo está toda mi gente? Aquí Elemental, el cachalotote del sur. Hoy tenemos dos grandes invitados, mi gente. En una esquina tenemos a Sub, directamente de Argentina. Oh, la gente se vuelve loca. Y en la otra, desde Barrio Norte, la estrella del barrio, tenemos a Piña. Una tremenda, tremenda jornada. Porque dos titanes estuvieron en el playoff. Hablo de El Menor y Tom Crowley. Vamos a revisar este batallón. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen aquí en YouTube, a las personas que nos siguen en Twitch, Tumblr, Facebook, Metroflog. Ya, ahí perdí, mi gente. Ahí nos vemos con el batallón. ¡Menor versus Tom Crowley! ¡Poder jurado, Blast, Onírico, Formo, Estigma, Inefable! Mira, y el capitán y hace como, ¡ah, oh, me dijo Estigma! ¡Mira, mira! ¡Formo, Estigma, Inefable! ¡No! Estigma, no, no. Y sin más preámbulo, ¿quieren sangre? ¿Quieren batalla, sí o no? Dios, hermano, ¿qué pasó hoy día, hermano? Me lo perdí, ¿no? Suelta esa pista. Uf. Ah, ese micrófono. Sí, ese micrófono totalmente ahí a capela, hermano. Rígido. Acá, acá, acá. Como uy, se viene un tremendo batallón. ¡Vale! Y ahora pone la palabra. Yo no tengo ego, pero sí juego del hambre. Vas a buscar más allá de estas aristas. Como neologistas, mueren estos artistas. Según Kafka, vas a morir en jaula. Positivo más, positivo así me encanta. Yo lo mantengo y ya, no sigue vivo. A esta cura de una sed tiene dos lados negativos. Oye, ¿cómo estás? Es que es cadena al cielo. Pero ya no puede en esta pista. Baja con el cuello doblado, parece el exorcista. Soy el nuevo albedrío mundial. Voy a atacar. No, ya lo puedes encontrar. Esto se llama orden de a dos. Casi binominal. Oh. Oye, rapero, no puedes conmigo. Tratas de pillar, pero no tienes el sonido. Yo soy África en todos los sentidos. O quizás soy la Atlántida, pero no estoy perdido. No. Oye, rapero, mediocre. Este quiere siempre hablar del oro. Pero cuando en realidad habrá del trono, todos sabemos que está hablando del inodoro. Oye, ¿mi idea o Tom Crowley rompió la cuarta pared? Como que lo sentí aquí, rapeándome. Aquí. Muy bueno, boludo. Muy bueno, bro. Yo, la primera palabra es cura. La que todavía no encuentro pa' mi locura. En verdad yo sí que tengo criterio. Esto te trae la enfermedad pa' venderte el remedio. Pregúntenle al cura, ahí está el remedio. Yo he venido el remedio. Cuando me orienté, ministerio, tú del monasterio, yo del ministerio del soy un caballero, hermano, rima que saco. Un caballero con armadura, a caballero un boa con septiembre de cintura. No. La puerta G, me fumé un G con fuerza y me lo saqué. Hermano, son clones, que la fuerza te acompañe en la batalla de los clones. Que como el Atlántica no está hundido, pero es como el Skeletor. Y de mejor tiene Skeletor con el personaje. No habrá Nico, no habrá Nico. No pide el grupo agrupación Marilyn. ¡Tiempo, hermano! Tuvo certero el menor. Sí, bueno, sí, tú incisivo. Juego de palabras. Palabra. Dos puntos en técnica. Sí. Uf. Manito arriba, vamos. Vamos con la manito arriba. Ya que había arrancado bien. Sí, 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 arrancó bien. Excelente. Ahora lo hizo excelente. Uf. Dice cómo suena. Y cómo dice Parque. Okay. La primera palabra es aguante. Yo estoy parado en guante, en la menguante. Dudo que aguante, ya llegó tu fin. Que le marque el fin, el arlequín del marketing. Okay.
corazón con odio y la mirada del amor. Aparte de si ven, es poemo, es la cobra. Con mis rimas cada una te ahorca, ¿no? ¿Qué? Vas a hablar del nombre, soy la cara del norte, me auspicia North Face. Es la técnica, su director técnico. Voy a hablar de maldito, maldito o bendito, ni yo mismo me lo explico. Mental, poder adquisitivo, poder de fuego para disparar. ¡Sigue! No hables del trap ni del trapecio. Hablen de esto que es para los necios, que nunca podrían no pararse conmigo. Yo nunca haría leña ni una cosa. Anda pa' la liga, desde que la esa. Y con cada pieza yo me hago rico. Ricky Ritón con Rocha ganó el maldito. Y se lo damos a la cuenta de Necesario buena, pongo firma. Abajo sí, haces la mosca por tu falta de carisma. Y ya no entiendo ese relajo. Así tenemos el meme viviente a la vista. Pero quien le encaja, no te oferta, te relajas, tiras lapas, pero parece. Este se cree con suerte. Ya Noel no tiene triple A, no es real hasta la muerte. Oye, rap, pero cuestión cuando hablo. Inventor como Leonardo. Y no tienes con tu qué. Que no, qué, weón, sí. Yo soy el Dr. Dre. Oh, sí. Ya me va bajando, firma el libro con tu acta. Cuando rapeáis se quedan sin ganas. Soy entero sapo, siempre con un punchline le suenan ranas. Toma, toma, come, compa. Esos que suenan más fuerte en la improvisación. Del after hour, esa es mi pasión. Yo aprendí con pasión en el fight de power, la cuestión. Última. Oh, shit. Anda, que quieto ese pelo culiao, que no soy diosito. Pega tu comba y te gano con más manos, hijo de puta, como onda. ¡Buena, buena! ¡Buena, amigo! Amigo, si te está gustando, amigo, ¿qué le pareció el minuto de Tom? Oye, tuvo G. ¿Mejor que el menor? No, yo dije tuvo G, pero por el lugar, no, el menor no veo. Yo te pregunto, ¿eh? No, yo sentí al menor como un muro, así, como un muro. Como que no. Súper bien, pero se le desliza alguna que otra, una sobre todo, así como que. Claro. Pero excelente, de todas formas. Claro. Y se lo damos en 3, 2, 1. Suerte en la temática, esta sí sin más. No es la CIA, es inteligencia artificial. Que ahora no van a poder confiscar. Lo único que no hace la máquina es a sí mismo poder amar. Esa es la cuestión, o no, que no. Ha llegado Will Smith, el hijo de puta, yo robot. Es que yo no te lo invoco. La inteligencia artificial, traperos cantará muy poco. Entonces, sale más allá con el estilo de este flavor. Inteligente, no artificial nunca. Yo rapeo en vivo y en directo, nunca le aplique playback. Yes. Pero tú me rapes, tú eres inteligente. Artificialmente eres un producto. Te conduzco hacia la muerte, para mí eres un insulto. Para quien esté evidente, siempre te quedas mudo. Siempre puedo hablar yo. Pa' que si no quieren que te gane el menor. Y pa' que suelten una rima buena y con. Tendría que usar inteligencia artificial y ponerle mi voz. ¿Cómo la construyó? Un puñal nuevo a ver si lo agregas. El chat que vete, te respondo todo y te dejo a ti. Tengo real skill. Inteligencia artificial, ya le he ganado a varios, seguiré inminente, el hombre bicentenario. ¿Cómo prendió la gente? El menor encima, mira. Igual con un whisky, igual la contesto toda. Con un whisky, mato al menor. Pues hago, no hay vuelta. Uno. Compañero, la temática es amor y odio, ja. ¿Para qué voy a viajar en este episodio? No tengo ni hablar de tu odio. Me sirvió mucho más para despertar a mi demonio. ¿Y para qué no se espera? Primera vez que te veo en una callejera. Porque tenés que demostrar amor por esta escuela. Que la vida da vuelta cuando menos te lo espera. Así con el top.
sería un buen profesor. Hasta cuando el alumno me entrega odio, yo le enseño con amor. Esas son rimas real, esas son rimas mías. No tenéis doble sentido, el amor y odio para vos sería como una trilogía. ¿Sería una trilogía? No lo creo. Sería una trilogía si es que yo fuera Bukowski. Sentiría odio, sentiría amor. Daría un disco, hijo de puta, y lo cambiaría por Lechowski. Entonces escribí un par de letras. No tiene amor ni odio, este nunca conecta. Demasiada máscara pa' tan poca vendetta. Sigue tú. Lamentablemente ya lo hago más tu hijo. Ten cuidado que el prefijo es el amor. Y tú tienes odio por los demás, yo guardo amor por mis hijos. Última. Y tú también soy uno de esos. ¿Viste? Porque el odio también te puede dar consejo. Quieres ir con tercero, no seas tan pendejo. ¿Cómo voy a odiar si vos me llamáis viejo? Sí. Esos son factos. Le hice viejo, en serio. Está difícil. Viejo, mi querido viejo. Nos vamos con el random mode, gente del parque. En este caso es Kickback. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo termina? Tom fue el que terminó. Oye, un saludo a toda la gente del chat. Un saludo a toda la gente que está ingresando. Un saludo a toda la gente que va llegando. Que es primera vez que está en el canal. Un abrazo. Le mando un saludo también a toda la gente de YouTube. A la gente de Metro Flow. Estamos aquí con Sub, estamos con Piña. Y a tu sale. Tremendo playoff. Don Croy del Sol Menor. Que se siente que todos te quieran ver perder. Me da lo mismo porque también campeoné así la otra vez. ¡Ja! Mata a los favoritos. Todos me quieran ver ganar. Está bien, weón, incluso hasta lo siento normal. Yo también te quiero ver ganar, pero no te voy a dejar. Esa es la diferencia, porque yo soy más real. Tienes que dejarme para que te gane. Sí, weón, lo sabí, no es necesario que así lo hable. Tengo que dejarme para que me podáis ganar, porque todo lo que Supreme, lo que algún día te puedo enseñar. Mara, estás disfrutando tu última batalla en la liga. No. ¿Por qué la última batalla que no se castiga no sería la última batalla en la liga? Y vos no caís nunca, eso sí me causa más intriga. ¿Qué es lo que te causa más expectativa? Tu nivel de mierda, porque a nadie no conmueve. Yo manejo armas, pero no te hablo de nueve. Te hablo de Zamorano, que mete consecutivas. Última. Zamorano vas. Mira la oración, no eres un fabuloso, ni eres Cadillac. Yo en un Cadillac me siento fabuloso. Hago la voz en la espalda y te digo goleador. ¿Viste ese movimiento de caer, hermano? Mira. No, yo lo vi. Vi intenciones, mira. Mira la oración, no eres un fabuloso, ni eres Cadillac. Yo en un Cadillac me siento fabuloso. Hago la voz en la espalda y te... No, pero menor. ¿Qué es lo que he dicho, a ver? Hermano, ¿lo viste? No. Estaba viendo a Tom. No. La gran Patricio Yáñez. La Eureka. La gran aprovecha el viaje. Esa no se puntúa. Ya, esa es la técnica secreta. Menor, suelta la pipe. No, la misma. Qué chistoso. Manito arriba. A ver, vamos. Para ser profesor, ¿cuáles son tus habilidades blandas? Que puedo enseñarle a un menor que quizás se agranda, porque en su casa los padres no le hablan, y yo rapeando sí puedo hacerle entrar las palabras. Palabras puras verdades, mi realidad. Fue arriar las que tú nunca tenías. Respeta la categoría. ¿Alguien sabe lo que significa verbo real? Sí, es tu verbo real, mi verbo realizado en día. Dale que te salga una buena rima como la mía. ¿Y cuáles fueron tus rimas buenas? No, hermano, desde Arica hasta Punta Arena. El mejor en la liga chilena. Viste que para mí un profesor no es ningún problema. Ahora sí está atacando la educación. Hermano, porque está mal la privatización. No. Para ser profesional no necesito un cargo. No. No, hermano, esa fea es un puro ego. Esto es lo que pasa, que se trata de tener miedo. Y yo soy como Yusado, el creador de tu juego. Ah.
Teclingus, el vaquero del oeste, las dos pistolas ahí. Como mencionaba Sub, yo creo que aquí sacó mucho más puntos por delante, como dijo Sub. De hecho, escuché el comentario. Escuché el comentario que había ganado por caleta punto, hermano. Ya lo dije, lo dije. En los pasillos lo escuché. Escuché por ahí a alguien decir, oh, le ganó por... No voy a decir la cantidad para no quedar como valor, pero... El lápiz que te encontraste. El lápiz, el lápiz. El lápiz es del dedo. Es que Tom no está en un mal nivel, porque no es que Tom está rapeando mal, que se está robando, que no está tratando de apretar, que no está tratando de ganar. No, el chaval está intentando, pero, ¿no? Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. Marketing gurú. Dale menor. Dentro del lag instrumental me halló antigüedad, una forma general. No, lo mío no es antigüedad, es estafa piramidal. No vas a votarlo porque soy un templo. Llaman los fariseos, una camilla está muerto. En sí se entre comillas, porque el día no tiene aliento. Yo a veces divago, no, soy un vago violento. Si quiere ganar, me va a decir que con pelado hoy día va a frustrarse. Al rito le digo que se cuente a cabra chica en el parque. En fin, la familia. No puedo hablar. No. Si no quieres jugar por esta moda, la publicidad hasta mala vende. Pregúntale a Coca-Cola. Eso sí es droga. Vaya, trabajo. Este último. Ahí se picanteó un poco la batalla, estaban ahí. Sí, se picanteó. Encima, yo creo que llegué como un octavo, porque después hubo un torneo. Ah, bien. Sí, igual había sol. Pero llegué con un parlante, así que fui al alma de la fiesta. Hasta que se descargó, ahí perdí popularidad. Estamos viendo tremendo playoff. Se pinchó la pelota. Menor. A llorar en improvisaciones. Hey. No la cagué, weón. Le tiré cosas personales a los menores. Pero después hice talleres de abusos sexuales y de tener convicciones. Eso se llama tener los huevos de afrontar tus errores. Así que a mí no me puedes atacar. Si quieres llorar por lo que pasó, bueno, déjalo metido atrás. Y aparte, viste que este weón siempre no le apasiona. Y aparte, weón, el que traiciona nunca el que te avisa abandona. Oye, rapero, que no quieres de verdad, voy a ver el verso. Si tanto gesto, esta vez no puedes ver. Estás enganchado al caballo, con tu polo lo puedo ver. Te dejo barras cruzadas en el cráneo, como el gorro que tiene él. Enseñar en verdad en las redes de todo memoria. Tira figuras literarias que entrena, pero te las tiene historia. Tienes tu habitación. Voy a degollar tu historia. Son la muerte de Goya. Pero vos no caís de esa weá. ¿A dónde quién te puede hablar?
que luego encontrar, tú tienes que aterrizar. Tu falta de estabilidad no va a jugar en el estabilador. Oh shit. A mí me gusta rapear y no hacerlo modesto. Este huevón es que no le gusta que le hablen a la cara a un personaje honesto. Yeah. Oh shit. Vamos, aplauso. Se viene el menor. La manita arriba. Tuvo como un perro rabioso, Don Crowley. Al menos. Vamos. Eso, un saludo a la gente del chat. Besitos. En serio, me quería hablar de la muerte de Goya. Tengo más suerte que tú con Goya. Este está matando el niño polla. Compañero, tú la clavas de tres, yo te clavaría hasta cuatro en la argolla. Hablar de caballo, pensé que la batalla era un regalo, pero era el caballo de Troya. Porque la divina que te va a se sube una nube. Contra mí perdiendo tenés tu batalla más fuerte que tú. Oh shit. Tus ideas son técnicas, son más genéricas que los comerciales de los perfumes. Visto que acosaban menores del parque. Ya tú sabes que te van a tirar, que te violó menores del parque. Díganle que suba su capacidad. La sierra hermosa. Esas son las que duelen. Cuando batalláis te tiran de esas y después te vayas a acostar en la noche y te acordáis así. Oh, la de va su capacidad. Aire. Oh, bueno. Fue tan buen punchline que echó a su. Camarita, llegamos al último round de esta batalla. Como le digo yo. Oye, un saludo para la gente del chat. Un abrazo para todos. Oye, un saludo para toda la gente que nos está viendo desde el YouTube. Oye, un saludo, gato, papito. Estamos viendo el playoff. El playoff de hoy día, mi gente. Está fresquito. Recién Crowley llegado. Oye, ¿cómo la veis, Piña? ¿Cómo la veis la batalla? Veo en el formato, hablando directamente de formato, que unas pasadas igual le penalizaron harto a Tom. O sea, he visto unas 3 o 4 que como que se nota que no sumo tanto porque se le escaparon un poco, sobre todo en el doble tempo. Si hablamos como de batalla en general, están fluyendo de pana los dos. Pero como el formato mide 4x4x4x4, creo que algunas se le escaparon a Tom en el doble tempo, sobre todo. Quizás eso lo hizo como perder hartos puntos, pero si vemos en general, el menor harto por encima. Sí. Ay, hermano, dale, démosle, gente. Tom Crowley versus el menor, playoff FMS Chile 2022. ¿Qué titulas? Yo no soy tu alumno. Y de hecho, a mí no me pidáis ni disculpas. Pídele disculpas a tu curso. Porque pensar que lo estabas educando tan bien, para después ser tan inculto. Y a diferencia de los que educáis, tú no fuiste pobre, solo tuviste bajos recursos. Dale, Tom. Yo ya dije que me equivoqué frente al prójimo. Pasaron 2 años. Puta, el weón tóxico. ¿Qué pasó, mi pana? Es como una virgen de yeso que va llorando de la nada. Mira, ok, siempre dicen que más vale tarde. El weón tóxico, como me dijiste, sí, bienvenido al under. ¿Qué tienes? Tengo una vida por delante. Y hasta cuando su hijo crezca, yo voy a tener muchas más cosas que contarle. Yeah. Corrección, tenía un vivo adelante.
Porque un viejo. Y ahora voy a matarlo por todo lo que denuncia. Yo soy un zar dejando huella en Rusia. Y este weón, un azar y huella Rusia. Y todo. La de la azar y huella. Habla. De denuncia, hermano. Yo aquí soy el weón sapo, hermano. No dejáis nada oculto. Así que tengo que reiterártelo, compañero. Te faltaron décimas para sumar puntos. ¿Y para qué habláis de que voy a denunciar, weón? Yo no te denuncio. Te meto preso entre mis barras y aquí no te saca ni un indulto. ¡Pero masacró al inculto! ¡Ay! ¿Cierto? No voy a cambiar tan hardcore, puede que al niño le dé susto. ¡Puede que al niño le dé asunto! ¿Sí? Que una patada en la raja es lo que en este correo adjunto. ¡Suéltalo, niño! Muy buenos los beats, que le hicieron en el sector la batalla. Tremendo, hermano. Que te escribí con la rima, eres Vico, sí, yo soy la heroína. ¡Dale! El que te mata en nuestra capela, soy capaz de ganarte por los oídos y en las venas. Por los oídos en las venas, ya está en la oído, si yo del sonido rompí las barreras. ¡Dale! Estoy en plena carretera contra el que tiene más errores que Johnny Herrera. ¿Por qué, Herrera? Te metiste con carrera, pero José Miguel Carrera, el que trae la era, es capaz de diseñar con Javier a la bandera. Lado de la cordillera. Los primeros que eran clones, la cordillera, pero no caen esos patrones. Yo he ganado la nacional como los mejores y vos, weón, el torneo de federaciones. No tengo ni siquiera que venir a pelear por eso. Voy a dejar tu cuerpo enterrado sin hueso. Van a decir dónde está eso. Enfrente al maldivieso. Obvio que sí, yo no soy de las rimas del PC. De eso a los peces yo ni los PC. Voy a terminar aquí mismo donde empecé. No, weón, vaya a morir donde empezaste. Y yo voy a ser el sepulturero donde fracasaste. Van a decir, hoy día te tumbaste. No es tumbero, que es la tumba que te tumbé yo adelante. Catacumba pa' distancia más distante. Con una catapulta adelante, mis rimas te sepultan y ya no te levantaste. La adiviné toda la maldita carrera. La adiviné toda la rima de batalla. Ay, no, weón. ¿Cómo que no, weón? Si yo voy por delante, yo voy un future faster. Tú andas en future faster. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Uy, tremendo batallón que tuvimos aquí en el playoff. Estoy muy contento de tener desde Argentina a Sub aquí a mi pana de Concepción Piña. Estamos viendo el playoff entre el menor y Tom Crowley.